Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal. Me llamo María García, por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos. Y en este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el método Curliger. Si no sabes lo que es este método, si has llegado hasta aquí buscando cualquier otro tipo de información, te invito a que te pases por una lista de reproducción que os he preparado con todos los vídeos básicos para que aprendáis a cuidar vuestro cabello siguiendo este método paso a paso. Os lo dejo en la cajita de descripción, también en el primer comentario fijado del vídeo, donde va a estar todo, todos los productos que utilizo y saco en el vídeo, vídeos que os puedan servir y que están vinculados con este. Todo os lo dejo ahí, en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo, incluido donde compro yo estos productos y algunas páginas alternativas. El vídeo de hoy es un vídeo de continuación de mi rutina de recuperación de mi cabello tras los excesos o malos cuidados que he llevado durante el verano. Son varios vídeos, os los voy a dejar todos enlazados en la cajita de descripción para que podáis ir siguiendo qué es lo que he hecho yo y el porqué de cada una de esas rutinas que he llevado a cabo. Esta creo que va a ser la última de las rutinas que voy a hacer porque creo que ya mi pelo está bien. Y como habréis podido ver por el título del vídeo, hoy vamos a hacer una rutina de nutrición de nuestro cabello. Yo tengo el pelo muy poroso, mi pelo me pide aceites en cantidad y hoy lo que vamos a hacer es reparar esos aceites que mi pelo pierde precisamente por esa porosidad y por tener el pelo tendente a ser muy seco. Reparar esos aceites, esos emolientes, aparte de que yo voy utilizando emolientes en mis rutinas habituales, por ejemplo el acondicionador, me gustan acondicionadores que tengan una cierta carga de emolientes, y de aquí a el invierno que se nos acerca, también me gusta utilizar cremas de peinado o leave-ins que tengan también un cierto aporte de emolientes para reparar ese pelo, para aportar estos nutrientes que le faltan y para evitar, porque es una de las funciones de esta nutrición, evitar la pérdida de esa hidratación que mi pelo sufre con el paso de los días. No es que yo haga un proceso de prepú con aceites muy habitualmente, pero en muchas de estas rutinas que hago de reparación de mi cabello, tanto después del verano como alguna vez por el invierno, porque en el invierno mi pelo sufre mucho más y requiere un aporte bastante más extra de estos emolientes, pues es cuando decido hacer un tratamiento prepú. Así que hoy nos vamos a dedicar a esto, a hacer un tratamiento prepú con aceites. Vamos a verlo. Bueno, pues son más o menos las 10 de la noche, que es la hora en la que yo suelo hacerme un tratamiento de prepú con aceites, porque lo normal es dejar este tratamiento de prepú, el aceite en el pelo, mínimo unas 2 horas más o menos. Lo que pasa es que yo no tengo paciencia para esto, así que prefiero hacerlo siempre la noche antes de lavar, dejar el pelo con el aceite durante toda la noche y ya mañana por la mañana, según me levante, lavo y empiezo con la rutina. Y se me hace como más fácil y sobre todo más rápido. Bueno, pues vengo con el pelo así atado. Y para hacer este tratamiento lo que vamos a utilizar es un aceite. Yo voy a utilizar el aceite de argán, en este caso el de Amaritza, porque personalmente a mí uno de los mejores aceites que me funciona en el pelo es el aceite de argán, así que en esta ocasión voy a utilizar este de la marca Amaritza, que ya sabéis que lo conseguí una liquidación en Druni, porque este aceite cuesta como unos 30 euros, si no me equivoco, bueno, os lo voy a dejar por aquí, pero yo lo conseguí por 9,90 y bueno, pues vi la oportunidad de tener un aceite de esta categoría entre mi colección de aceites, que tengo unos cuantos. Y vamos a necesitar también un peine cepillo, de estos que tienen las púas, de este tipo, que son desenredantes para no fastidiar el pelo y sobre todo no romperlo. Aunque he de decir que yo normalmente lo que hago es ir haciéndolo por partes. Si lo tenéis muy enredado, cuantas más partes hagáis y más pequeñas sean, pues mejor. Pero en mi caso, bueno, no tengo, suelo tener mucho problema a la hora de ir desenredando el pelo con el aceite, así que bueno, voy haciéndolo pues más o menos así como lo veis. Voy a distribuir el pelo, bueno, este pelo, ¿veis cómo está?
La verdad que lo tengo bastante bien. He de decir que estas rutinas que estoy haciendo de reparación de mi cabello, de los excesos del verano, no las estoy haciendo seguida. Las rutinas que estáis viendo más o menos han ido rutina que estáis viendo, otra rutina por el medio, rutina que estáis viendo, otra rutina por el medio. Más o menos han ido así, para no sobrecargar en exceso el pelo y para ir dejándole un tiempo de, pues, reposo y descanso. Bueno, pues voy a ir pasando los dedos. ¿Veis cómo se me desenreda bastante bien? Y vamos a empezar a aplicar el aceite. Voy a poner una pequeña cantidad. Siempre os lo digo, en este caso he puesto tres pulsaciones, no sé si son muchas o pocas, vamos a ir mirando ahora. Calentamos bien y la cantidad que hay que poner es la justa para que se note que el pelo tiene brillo, o sea que tiene aceite, pero sin que manche, sin que ensucie, ¿vale? O sea que no hay que poner mucha cantidad. Bueno, ya veis cómo se desenreda bien y paso el Tangle Teaser para distribuir bien todo el aceite. Tres pulsaciones y repito con el otro lado, que no lo había desenredado, pero bueno, es que ya veis que se me desenreda muy fácil. Voy pasando los dedos hasta que veo que ya sí es viable meter el Tangle Teaser. Ahí. Y voy a ir haciendo esto por todo el pelo. Voy a dividir este en dos, va a ser mucha cantidad. Cuando me pongo las mascarillas sí que lo hago así, pero para el aceite creo que va a ser mucho. Sí, creo que voy a dividir este en otros dos más o menos. Poner tres pulsaciones y vamos acá. Yo de las veces o de lo que he probado que mejor le sienta a mi pelo, porque ya sabéis que cada pelo pues funciona de una manera distinta y hay personas a las que le sientan bien unos aceites, personas a las que le sientan bien otros y personas a las que no le sienta bien ningún tipo de aceite. En mi caso, de lo que he probado hasta la fecha, lo que noto que más o mejor me funciona es el aceite de argán y la manteca de karité. La manteca de karité también tengo ahí además para hacer una prueba un día si queréis, pero es que a mi pelo también la manteca de karité le funciona de lujo. Y por el momento son las dos cosas que yo noto que mejor me funciona. De hecho, estas tratamientos pre-poo con aceite, yo hay veces que el pelo se me pone como muy rebelde, otras tres, que se me pone como muy rebelde, no sé qué le pasa y muchas veces me lo soluciona un tratamiento pre-poo. Mi pelo necesita muchos aceites, por eso me veis que utilizo el acondicionador, casi siempre es con emolientes, me gusta que el acondicionador tenga esa textura. Antes tenía una mascarilla que me funcionaba muy bien, que es esta, que está cargada de emolientes. Esa mascarilla, yo, bueno, debería de habérmela vuelto a comprar, porque sí es verdad que por el invierno yo noto que mi pelo necesita muchísimos más aceites y me gustaba ir intercalando esa mascarilla con otras mascarillas que son ya más hidratantes o que tienen menor carga de emolientes. Y no sé por qué, pues no la volví a comprar porque la verdad es que me iba de lujo esa mascarilla. Y como veis, tampoco estoy poniendo una cantidad excesiva. Ya lo vais a ver ahora cuando termine, que el pelo no se siente grasiento para nada. Entonces, bueno, simplemente tiene una especie de brillo por ese aceite que tiene, pero no está sobrecargado, ni saturado, ni nada de eso. Vale, y me queda solo una parte. Estado aquí y ya habré terminado. Vamos a ahora distribuirlo bien todo por aquí y lo que voy a hacer es ponerme un moño en esta parte con la gomita que traía puesta. Vale, pues ya está. Fijaros que tiene brillo. Voy a poner el foco todo lo que pueda para que veáis que tiene un cierto brillo,
pero no está un gran asiento. ¿Vale? Y ahora os estaréis preguntando si estoy haciendo esto por la noche, ¿cómo hago para dormir y no pringar toda la sábana y demás? No se va a pringar la sábana ni nada, y lo vais a ver ahora. Yo lo que hago es ponerme el gorrito de dormir, lo voy a poner por la parte este reversible y lo voy a poner por la parte que es más clara para que mañana, cuando me lo quite, veáis que no tiene mancha. Además, este tipo de satén, en el momento que le cae una gota de aceite, esto ya sabéis que se nota, vamos, muchísimo. Y mañana por la mañana vamos a ver, cuando me lo quite, cómo está esto. La cuestión es que como no te lo tienes que poner mucha cantidad, no tiene que estar engrasado esto, mañana vais a ver cómo no tiene ni una mancha de aceite, con lo cual podríais dormir perfectamente con el pelo sobre la almohada porque no va a manchar. Pero vamos a... Yo me gusta más dormir así, estoy muy acostumbrada además a dormir con gorrito, así que me pongo este. Este es uno de los más cómodos que tengo, me gusta mucho y es el que me llevo de viaje además porque es el menos llamativo también de todos los que tengo. Me voy a dormir y mañana seguimos. Buenos días por la mañana, ya estoy de vuelta. Ya ha pasado la noche, bueno, y un poquito más porque ya he desayunado y ya lo he dejado todo listo para ponerme ahora ya directamente con la rutina de definición. No sé si hoy sería el día más indicado para grabar un vídeo porque he dormido muy mal y cuando ya normalmente cuando grabo un vídeo de YouTube acabo muchas veces con dolor de cabeza, pues imaginad un día en el que he dormido mal. Pero bueno, como tengo esto puesto en el pelo, pues no me queda otra que continuar. Vamos a hacer la prueba del millón y lo que os comentaba, ¿veis? Ni una sola mancha, nada. O sea, todo el aceite lo tengo en el pelo. Vale, ahora os voy a contar un poco así rápidamente en qué va a consistir el resto de la rutina, de la que no vais a ver nada porque no forma parte de este vídeo, y si queréis ver cómo me hago la rutina de definición, pues más o menos va a ser exactamente la misma que he hecho en vídeos anteriores. Lo siguiente que voy a hacer es lavarme el cuero cabelludo y lo voy a hacer con un low poo, con este low poo de Gourmet. Cuando hago un tratamiento de pre-poo, utilizo siempre un low poo porque, bueno, me siento más cómoda haciéndolo con low poo, aunque podríamos hacerlo igualmente con un co-wash. La cantidad de aceite que tienes que tener en tu pelo se tiene que retirar con un simple lavado, con un low poo o con un co-wash. Si con eso no se te quita y sientes como que sigues teniendo aceite en el pelo, es porque te has pasado. Si veis que os habéis pasado y que con un lavado normal, con el low poo no se elimina todo el aceite, tendríais que hacer una segunda pasada. Si aún así os habéis pasado tanto que ni siquiera con dos pasadas de low poo lo podéis quitar, tendríamos que ir a pues, un paso más, hacer un clarificado, por ejemplo. Con clarificado se elimina totalmente. Y si aún así os habéis puesto tanto, tanto, tanto que con nada creéis que se va a quitar, pues tendríais que ir a un sulfatazo. Y revertiríamos todos los beneficios seguramente que hayamos aplicado utilizando un tratamiento pre-poo. Vale, una vez que me lave el pelo voy a acondicionar, lo voy a hacer con este acondicionador que es el que tengo. Me queda ya muy poquito, pero ya tengo un repuesto de la misma marca. Y después voy a definir. Para definir, pues no sé exactamente lo que voy a utilizar, pero bueno, cualquier cosa para ir ya también terminando muchas de las cosas que tengo, posiblemente con este living y con este gel de la misma gama. Estos están ahora mismo descatalogados, ya no los venden porque la marca cambió un poquito la formulación de todos los productos, pero bueno, sigue que sacaron una gama alternativa a esta, pero la formulación no es igual. Pero es una combinación que me gusta mucho, la de este living con este gel. Vale, pues voy a hacer todo esto, después voy a hacer plucking 20 minutos y voy a secarme el pelo con secador con difusor hasta que esté totalmente seco, y cuando lo tenga totalmente seco vuelvo. Si queréis ver cómo me hago la rutina, pues tenéis en vídeos de esta serie de reparación de mi cabello tras los excesos de verano. Hay uno de los vídeos en el que os hablo de la peluquería donde he hecho la rutina completa de definición y ahí veis pues más o menos lo que me estoy haciendo últimamente, que es básicamente pasarme el Denman por el pelo para repartir productos y no me hago ya rollitos ni nada. Es una definición muy rápida porque tampoco quiero invertir mucho tiempo. Así que me voy a hacer todo esto y cuando termine vamos a ver los resultados. Bueno, y este es el resultado totalmente fallido de la rutina de hoy.
cómo os estoy enseñando prácticamente todas las rutinas que estoy haciendo, tanto por aquí como por Shorts y por los Reels de Instagram, prácticamente las grabo todas, pues alguna tiene que fallar para que veáis que no todo es perfecto y que algunas veces pues hay cosas que fallan, como el día de hoy que me ha fallado. ¿Qué ha fallado? El gel. He lavado el pelo, he notado que se me iba totalmente el aceite sin problema ninguno, con lo cual tenía la cantidad justa y necesaria, lo he hecho una vez con un low poo y listo. He notado el pelo pues muy bien, la verdad, después del lavado, no notaba nada seco, bueno, que se ha notado que le he aportado estos aceites. Después se ha acondicionado y después del acondicionado me ha quedado el pelo todavía muchísimo mejor y después me he puesto con la rutina de definición. Como os contaba, la rutina de definición la he hecho con dos productos de Flor & Cure. Por un lado el living y por otro lado el gel. Son dos productos que me quedan muy poquito. Este no se ve exactamente cuánto le queda, pero bueno, pesa nada al bote, o sea, debe tener nada. Y este de aquí lo abierto por un lado y me queda esto ahora mismo. O sea, estoy terminando los dos. Este tiene bastante tiempo, mucho tiempo, y este tiene menos tiempo, pero bueno, también tiene lo suyo. ¿Qué ha pasado? He puesto el acondicionador, el living, y la verdad que pues, me ha funcionado como siempre, pero cuando me he puesto el gel, por alguna extraña razón, me ha hecho flash drying o un poquito de flash drying. Me ha costado muchísimo definir y es muy raro porque yo este gel, que bueno, ya lo estoy terminando, este gel me va muy bien, o sea, no me ha hecho este efecto nunca jamás, pero hoy sí me lo ha hecho. Me ha costado muchísimo definir y como veis tengo el rizo, que aunque no me ha quedado, a ver, no ha quedado feo, pero tengo algunos rizos que siempre se me hacen mucho, pues hoy los tengo un poco más estirajados. Ya os digo que me ha costado muchísimo pasar el cepillo y que no sé lo que ha pasado, pero no me ha ido bien. Eso sí, me noto el pelo muy bien, muy suave, muy suelto. De hecho, he querido poner poco producto incluso porque, aparte de que me costaba mucho definir con él, pues no quería cargar el pelo excesivamente de producto para que se viese un poco también el resultado de la aplicación del aceite. Pero bueno, es que hay sitios, que no sé por dónde lo vi yo antes, que tengo, mirad, es que no se me ha rizado prácticamente nada porque al pasar el cepillo, pues me hacía tanta, tenía que hacer tanta fuerza que me quedaban los mechones estirajados. O sea, mirad, este de aquí, que por ejemplo es un rizo que a mí se me riza mucho, pues lo tengo prácticamente estirado y bueno, pues mal. No me ha funcionado, pero bueno, para que veáis que no siempre las cosas salen como una espera y que hay cosas que a veces no podemos controlar y no sabemos exactamente por qué, hoy me ha fallado la rutina. Tengo una ligera sensación de que quizá este gel, que ya tiene un tiempo, pues que se haya pasado, haya perdido propiedades o algo de esto. No lo sé, el living tiene muchísimo más tiempo que el gel y el living no me ha pasado lo mismo, con lo cual el living sigue funcionando perfectamente y no tengo problema ninguno con él, pero el gel, aunque tiene menos tiempo, pues es posible que se haya pasado y que ya no me funcione como me funcionaba antes. Como me queda muy poquito y creo que me queda como para una rutina, yo creo que yo no lo voy a utilizar. Y ya está. Si me estuviese empezándolo, pues a lo mejor le daba más oportunidades. Pero al estar terminándolo ya y haberme ido bien durante siempre, pues no voy a hacer más con él y ya está. Lo doy por terminado y listo. Y bueno, pues en lo demás, yo creo que con esta rutina de nutrición, que sí que lo he notado, que me ha ido muy bien, sobre todo después de haberlo lavado, lo he notado muy bien, pues voy a dar por concluida todas las rutinas, todas estas rutinas que he hecho de reparación. Ahora mismo, que llevo ya como un mes y pico haciendo estas rutinas, ahora mismo yo, si tuviese que hacer un paso siguiente, o sea, si tuviese que pensar qué rutina haría la siguiente, pues la siguiente me pondría la Olaplex 3. O sea, eso lo tengo clarísimo, que en la siguiente rutina haría eso. ¿Por qué? Porque ya hace, pues eso, un mes y pico que me he ido a teñir, que siempre me tiño utilizando la Olaplex 1 y 2 y que me tocaría ya, como bueno, ya me hubiese tocado antes, hacer pues el proceso de mantenimiento de la Olaplex 1 y 2 con el Olaplex 3. Ese sería mi siguiente paso, mi siguiente rutina, lo que pasa que ahora mismo no tengo la Olaplex 3, tendría que comprármelo. Hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido de inspiración y sobre todo que sepáis que las cosas a veces no salen bien y que por eso no debemos de tirar la toalla, sobre todo si estamos empezando, porque además si estamos empezando, con más motivo va a haber muchas rutinas que no nos vayan a funcionar y que no nos vayan a salir bien. Nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo.